Bienvenidos a Metrópolis, estamos por aquí caminando y disfrutando de esta tarde de verano limeño y realmente es encantador compartir con ustedes lo que está pasando en el ambiente cultural. Metrópolis empieza así. El diseño es el idioma universal del siglo XXI. El Open Nine es el evento más importante del año que realiza el Instituto Leo Design y convoca a los mejores trabajos en diseño, publicidad y marketing de los alumnos más destacados de nuestra institución. Básicamente se prioriza el trabajo creativo en la propuesta y la perfección del arte en la presentación final de las mismas. Creo que es importante que los jóvenes talentos en los campos del diseño, la publicidad y el marketing se muestren, ¿no?, a través de un evento de esta naturaleza, de tal manera que la comunidad empresarial y la comunidad en general pueda conocer sus habilidades, su nivel de profesionalismo y puedan incorporarse con éxito al mercado laboral. Al Open Night entran todos los trabajos producidos por todos los alumnos de Leo Design y se hacen tres selecciones, es decir, que este año hemos tratado de mostrar calidad y no tanta cantidad. Entra cualquier trabajo que sea excelente por todas las áreas, áreas técnicas, áreas temáticas, áreas creativas, áreas de producción. En cada piso hay dos aulas. En el primer piso tenemos una combinación de lo que es 2D con proyección, en el segundo piso igual, en el tercero sí, también. Hemos tratado de mezclar un poquito de todo y cada piso sea interesante. El concepto de este año decidimos llamarlo espacios translúcidos y es un concepto más físico que conceptual. Estamos trabajando con los espacios blancos, los espacios transparentes, este tema de la caja blanca que queremos explotar. Y para esta ocasión hemos decidido transformar el instituto en una galería, en el llamado cubo blanco. Hola amigos de Metrópolis, bienvenidos al Más Gamer Tech Festival 3. En la tercera edición del Mass Gamer Tech Festival estamos trayendo un montón de novedades. PlayStation están trayendo un par de juegos que no han sido jugados nunca en ninguna parte del mundo. Y no han sido jugados ni en Japón, ni en América, ni en Europa, ni en Norteamérica. Y solo por primera vez acá en el Perú lo puedes probar. Tenemos todo mucho mejor, mucho más grande. Presentamos muchas más cosas para todos los asistentes. Y la gente sigue viniendo. Eso nos asegura que vamos a seguir creciendo y seguir presentándoles eventos a futuro una y otra vez, siempre mejor, apuntando hacia arriba y beneficiando tanto a las grandes marcas que nos apoyan y a las personas que sin su apoyo y su fidelidad con nosotros no podríamos lograr esto. Lo que más me ha gustado son los juegos, de que tú puedes jugar el tiempo que quieras. Por ejemplo, me pasé jugando en Tekken 3 media hora. Y acá en los juegos se ha repetido, aparte que te dan premios y ganas. Está muy bonito, en verdad. Eso es lo que me gusta, el poder interactuar entre los juegos nuevos. Se puede quedar con el parque y la avenida. Es un entretenimiento, te desestresa mucho. No es solo un juego, es ya casi un estilo de vida, porque hay gente que para más tiempo los videojuegos con otra cosa. Y vienes acá y los entiendes. Por ejemplo, me ha pasado a mí. Ahora yo ya entiendo por qué él está tanto tiempo metido en los videojuegos. El objetivo de este evento
se puede enfocar desde varios puntos de vista. En primer lugar, si ves al evento como... si ves a los videojuegos en general ya como una industria, es una industria que ha ido creciendo poco a poco en los últimos años. Y ahora en el Perú, esa industria es tan grande que el día de ayer tuvimos conferencias de desarrolladores peruanos y también de escuelas que dan clases de videojuegos. Entonces, ¿cuándo la industria está creciendo? Este evento busca mostrar los videojuegos tanto como una industria en crecimiento, tanto como un beneficio a todas las marcas que nos apoyan y tanto a los asistentes. Me parece muy bueno la iniciativa, la evolución que ha tenido, porque es como es la tercera vez que se hace y está mejorando cada año y en realidad está muy bueno para la gente que ama los videojuegos. Los videojuegos son es algo para entretenerse, pero también no solo es jugar por jugar, simplemente también es como hay un poco de estrategia, puedes hacer ejercicios como el baile, hay muchas alternativas, no solo es un vicio, sino es algo como un entretenimiento, un pasatiempo. Un evento así, mucha gente solo lo ha visto antes en cámaras de televisión, en fotos, pero ahora algo así como esto lo pueden ver acá en el Perú. Gente de Metrópolis, nosotros amamos los videojuegos, la tecnología, sabemos que ustedes también las aman. Así que los invitamos para que vengan al próximo evento. Muchas gracias. Hola amigos de Metrópolis, mi nombre es Aldo Carela y estamos en los Álamos de Monterrico para hablar un poco sobre Downhill y el Festival de la Bajada 2012. Para ver bailar voy a un club mientras muerdo el limón de un gin tónico usado. El Downhill en sí es un deporte de gravedad que consiste en descender colinas asfaltadas sobre una tabla, un skate que es un poco más largo con otras dimensiones y unas ruedas un poco más largas. Busca más que nada lo que es velocidad. Downhill es un deporte que estoy practicando hace 2 años. Significa mucho, ya que me ayuda a poder conocerme a mí misma para saber cuáles son mis retos y cuáles son mis limitaciones, por así decirlo. Porque al tirarme una bajada o montar o hacer trucos, tú te arriesgas. Pero tú demuestras también en este deporte que cuánto eres capaz de arriesgar. O sea, tienes que ponerte limitaciones. Pero en verdad yo creo que si tú sientes pasión por un deporte o algo, tú solamente tienes que practicarlo y hacerlo. Porque no puedes dejar de ser feliz por lo que dice el resto.